Sí, la situación muy complicada, sobre todo ya a partir de esta jornada, desde ayer a últimas horas en el suroeste peninsular, y parece que además va a continuar así. Después entraremos en detalle, pero primero vamos a quedarnos antes con una imagen, bueno, un poquito más amable de algunos. ¿Para qué utilizan esas nevadas, ese manto blanco? Pues para algo muy importante. Nuestro refrán, vamos a ver, porque lluvias de enero llenan Cuba, tinaja y granero. Claro, lluvias cuando no son como las de granizo que hemos visto que fueron protagonistas durante la jornada de ayer y también hoy. Y decía antes que espero que nuestra compañera Tania no se haya puesto el vestido de novia, sino que esté bien abrigada, porque a pesar de que hoy el ambiente está bastante estable, allí están pasando mucho frío. Nos va a contar cómo está la situación. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Ainhoa. Hoy es un día que llevaban... Sí, porque se notó que esas nubes no fueron las protagonistas durante la noche, no tuvimos esa cobertura y el termómetro cayó más que en noches anteriores. Bueno, pues esos 3 bajo cero, como bien decía Tania. Y justo comentaba que nos va a llegar inestabilidad de lo que va a ocurrir hacia el suroeste. Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Ainhoa? Que ya hemos visto lo que ha pasado en las últimas horas, sobre todo allí en Andalucía, a puntos del interior peninsular, incluso a la meseta norte. Cuanto más hacia el norte, en la cornisa cantábrica, tampoco se espera que sea un día inestable, sino simplemente con nubosidad variable. Y en Canarias, sí que en las islas orientales, en el norte van a tener alguna precipitación débil, pero nevadas como aquí en el puerto de Navacerrada y mañana Valdesquí también, no lo olviden. Nos despedimos. Pasad una estupenda tarde y esta noche nos volvemos a ver. Hasta luego.